Hoy me he levantado y he dicho, ¿no habrá algún partidito que narrar con mi amigo Paco González? Ya te digo que sí lo hay, Manolo Lama. Bienvenidos, señoras y señores. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Y ojito al chute de Messi. ¡Luis Suárez! El portero consigue echar mano al balón. Pogba. Gabriel Jesús. Anderson. A ver quién remata el centro en el área. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Inaugura el marcador con este 1-0. ¡Ojito que esa acción tiene buena pinta! Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Busquets anticipa el pase. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Suárez. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Marcelo. Abre el campo sobre la banda. Recuperan el balón, a ver qué hacen ahora con él. Centro con peligro al área. El centro no supone... Falta. El partido empieza bronco. Busquets. Rakitic. Suárez. Leo Messi. Buena acción de Messi, que pase. Lanza la pelota muy lejos. El cuero llega al área. El centro no se concreta en nada. ¡Golazo! Le pega sin controlar y con mucha potencia. Entra por el centro como un cañón. Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2-0 arriba en el marcador. Luis Suárez. Dembélé. Jordi Alba. Arturo Vidal. Leo Messi. Mira que tira Messi. Gabriel Jesús. Vaya detalle de calidad. Puede ser una buena oportunidad. Gabriel Jesús. ¡Qué milagro! ¡Qué parador! El guardameta despeja la pelota muy lejos de su puerta. Suárez, chuta ahí. Vaya cañonazo, parecía Busquita. Pero Puskás las metía y él ha fallado. Ahí está la diferencia. No me imagino ahora las camisetas sin los nombres de los jugadores. Parece mentira que hasta el año 1993 no se hiciera, ¿verdad, Paco? Pues sí, porque además viene de lujo en partidos televisados para los espectadores. Aquí en el estadio da un poco igual porque de lejos no se leen. Busquets con el balón. Rakitic. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Gabriel Jesús. Gran visión de juego. Han perdido la posesión. Messi. Dembélé.
El balón cambia de dueño. Sergio Busquets. Rakitic chuta. No ha cogido portería. Falla el pase y lo recupera el rival. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. La saca el portero, pero queda muerta. Vaya paradón. A ver si nos lo repiten, porque es para verlo 30 veces. Busque. Arturo Vidal. Rakiti. Semedo. Abre a la banda para Messi. Está merodeando el área rival en busca de huecos. ¡Vamos, que se pueden poner a uno! Pasa el peligro de momento, pero ojo, que será córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendía. Me parece que va a sacar un centro. ¡Vidal! Y ahora Messi. Cuelgan la bola al área. Al árbitro no se le ha escapado la jugada y pita falta. Otro árbitro no hubiera dudado en sacar amarilla por eso, González. Bueno, Manolo, es su modo de llevar el partido. ¡Tira puerta! Todos atentos, córner a la vista. ¡Magnífico saque! Le pega el muñeco. Suárez. Leo Messi. Le pega fuerte y... ¡Gol, gol, 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 gol! Hasta con las dos opciones de ir a por el empate. Y se van a agarrar a ellas como a un clavo ardiendo. El portero ha estado a punto de sacarla, ha llegado a tocarla incluso, pero no ha sido suficiente. Pogba. Gabriel Jesús. Balón al área, a ver a quién le llega. Muy ajustado, tenemos el marcador. Paco, ¿nos espera una segunda parte igual de emocionante que la primera? Me extrañaría, la verdad. Supongo que los entrenadores estilo Capello habrán hablado con sus jugadores para que se centren más en defensa. Ya sabes que a estos no les gustan los partidos tan alocados. Espero equivocarme. Luis, balón a la espalda de Suárez. Que va, que va, que va, que va para adentro. No querrán desaprovechar este córner para empatar. Dembélé pone el balón arriba desde el... ¡Gol, gol, 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 gol! Vaya partido nos están regalando hoy. Tras ir perdiendo por dos, han sacado las garras y han conseguido empatar. Ha sido una de las mejores acciones del encuentro, Paco. Todo ha salido a la perfección. Un buen centro de saque de esquina desde la izquierda, gran remate y gol que sube al marcador. Es el cuarto chicharro del partido. No nos estamos aburriendo. 2-2 en el marcador. Gabriel Jesús. No debería... ¡Ay, mi madre! Si no llega a estar el defensa. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Puede haber peligro en esa jugada. Pogba. Otra vez se la da. Buena acción. ¡Tirazo de Pogba! Está claro que uno de los dos equipos está intentando adelantarse, pero de momento esto sigue igualado.
Aurier. Pogba. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Puede centrar. ¡Atención! ¡Chuta! ¡Y a la madera! ¡Qué gran ocasión para deshacer el empate! Iba bien dirigido el balón, pero al final dio en el palo. ¡Ojo! ¡Peligro! 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 ¡Esto no es un portero! ¡Esto es un gato! La reacción ha sido rapidísima y providencial también. Se preparan los rematos. ¡Jordi Alba! Está en el travesaño, a ver dónde cae. ¡Gabriel Jesús! Pues seguimos con empate y gran parte de la culpa la tiene el palo. Semedo. Leo Messi. Coutinho. Malcolm. Atención que el pase es robado. Se ha zafado de él con facilidad. Balón al área. El delantero había conectado un remate de cabeza espléndido, pero, amigo mío, el portero ha estado de chapó. La podía dejar pasar ese balón. Falta directa. El árbitro lo tenía muy claro. El pase es interceptado. Gabriel Jesús. Vaya cañonazo, parecía Busquita. Pero Puskás las metía y él ha fallado. Ahí está la diferencia. El esférico a la zona de gol. Pero nadie consigue rematarlo. Gabriel Jesús. Y pierde el cuero. Coutinho. Malcolm. Meunier. Estaba justo en la trayectoria de la pelota. Pogba. Gabriel Jesús. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. Va por Jordi Alba con los cuchillos sacados. ¿Cuánto queda, Antonio? Quedan 15 minutos. Tenemos suficiente para darle la vuelta al partido o menos para luchar por ello. Bueno, así están las cosas y así se las hemos contado. Se anticipa para cortar. Luis Suárez. Malcolm. Le pega puerta. Parada espectacular. Parada de Pantera. Fulgurante, felina, fabulosa, como la quieras llamar. Despeja en el centro para curarse en salud. Pierde la posición y el balón queda suelto. Pogba. Intercepta el pase. Suárez. Dembélé. Dembélé. El defensa no puede con él. Luis Suárez. Gol, 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 gol. Y por fin llega el gol que adelanta al equipo que más lo ha intentado. ¿Estamos de acuerdo, no, Paco? Por supuesto, Manolo. Cualquier otro resultado sería injusto, pero esto aún no ha acabado, ¿eh? Un gol absolutamente decisivo, Paco. 3 goles para un equipo y 2 para otro. Sacan de centro con 3-2. Luis Suárez. Qué bonita filigrana. Gabriel Jesús. ¡Madre mía! ¡Y golazo! Ha
han conseguido el empate justo al final, cuando todo parecía perdido. Estos tíos no se rinden, ni así que los maten. Lo han peleado, han hecho de tripas corazón y ahí lo tienen, empatando al final. Y lo mismo no es ni el último gol que meten, ¿eh? Que ya han cogido carrerilla. Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico. El árbitro pita falta libre directo por lo ocurrido. Coutinho. Jordi Alba. Coutinho. El encuentro agoniza, no van a tener muchas más ocasiones para llevarse la victoria. Vamos a ver qué pasa. Meñá, ¿cuánto descuentan, Antonio? Bueno, 3 minutitos más, Manuel, así que veremos qué nos depara este descuento. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Tiene mucho terreno libre por delante. Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo, y de las que gustan en la última estocada. Vaya momento, Paco, para marcar. Este gol les va a dar el partido, no puede haber mejor momento. Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar. Bueno, se acabó lo que se daba. Han perdido el encuentro y no deberían buscar excusas. Eso es, Manolo. Estaba en sus manos hacer las cosas bien. No lo han hecho y lo han pagado con la derrota. Buena actuación la de este hombre hoy, pero no sé qué te ha parecido a ti, Paco. Para mí ha sido el hombre del encuentro, Manolo, porque sin su gol en esos últimos instantes no se llega.